Hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos aquí para compartir con ustedes el mundo del Lovecraft, el universo del Lovecraft. Para eso, pues, hemos tomado de referencia esto, como les habíamos dicho. Entonces, les quiero mostrar lo que hice yo, pues, acá en cuarentena. Esto es con látex y con espuma. Y es lo que vamos a construir. Ya he estado aquí como avanzando un poco con la parte del maquillaje, pero ya esperamos a que se una el productor de Que Video Producciones. Les aconsejo visitar Que Video Producciones. Con ellos vamos a estar activamente haciendo películas de terror y cortometrajes y todo esto. Hola, máscaras y maquillaje, ¿cómo estás? Entonces, vuelvo y les muestro para los que acaban de llegar. Esta es como la intención de lo que voy a hacer hoy. Y está inspirado en el trabajo del señor H.P. Lovecraft. Entonces, hoy les vamos a hablar del universo de Cthulhu. ¿Se conocen a Cthulhu? Ahorita me lleva cómodo bien ese cable que está como interfiriendo. ¡Holanda, perro! Tiempo sin saber de vos, ¿qué se dice? Ah, bueno. Chévere, chévere. Entonces, atentas, Cata, dile a Tatán que. ¿Qué hubo? Bueno, le puse un lente blanco con sangrado, si ¿sí lo notan? Sí, tú también maquillándote, qué bien. Bueno, entonces aquí antes de todo, pues les quiero mostrar. Este es un nuevo producto que manejamos en las 36 caras. Desde que llegué, Tatán. Esto es una paleta de bolsillo. El funcionamiento de esta paleta de bolsillo es sencillo. Todos estos papelitos son pintura. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí voy a mostrarles con el rojo, pues que es el que estoy trabajando. He estado dando un poquito de color a esto, que es lo que me voy a poner hoy. Les vuelvo a mostrar, inspirado en el trabajo de Lovecraft. Vamos a hablar del universo de Lovecraft, del terror cósmico. De ahí donde nacen todas las ¿cómo se llama? Hacen estas películas del señor, todo lo de las historias de Stephen Hawking y todo, pues son inspiradas en Lovecraft. Lovecraft nace por ahí por el 21, muere a los 40 años, entonces como hacia 1950, 60, por ahí muere. Muere bastante joven. Bueno, les voy a mostrar lo de la paleta que les comentaba. Aquí la tengo. Entonces al hacerle esto con el. Voy a poner por aquí un poquito de sangrado. Esperen que no me salga. Ahora sí. Hagámoslo por acá para que lo puedan ver mejor. Miren la pigmentación. ¿Listo? Y con esto pues vamos a. Le he estado dando color a la prótesis que voy a tener el día de hoy. Entonces vamos a comenzar aquí a mostrarles. Esto decidí hacerlo ahora frente a mi cara, frente a la cámara con ustedes, pues para que lo vayan viendo. Cata, ¿qué dice Tatán? Listo. Entonces, quieticos ahí que vamos a empezar con el universo del Lovecraft y todo su mundo. El material pues se quita. Sí, unión. A ver, Tatán. Listo.
Hola, Hola, hola. Tatán, ¿Cómo ¿cómo van? vamos? Bien, bien, sí, señor. ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo bien. va todo? Bueno, Súper. bien. Acá ya empezando con la Empezando. versión y aquí ya con la parte, pues que. Con nuestra parte, la prótesis de nuestro Lovecraft. Sí. Pues nada, buenas noches, Listo. bienvenidos a todos. Un saludito a los que se están conectando. El día de hoy vamos a hablar sobre algo bien, bien interesante. Sobre el universo de uno de los escritores que se puede decir que marcó tendencia con el tema del terror cósmico, ¿no? De hecho, Stephen King decía que era el mejor escritor de cuentos de terror del siglo XX. Sí. Estamos hablando de que sus relatos y sus cuentos son bien, bien tenebrosos, bien interesantes, ¿no? Sí. Pues empecemos a contextualizarnos un poquito sobre quién es este señor H.P. Lovecraft, nombre de pila Howard Philip Lovecraft. Pues nació en Estados Unidos, en Providence, Nueva York. Él, pues desde pequeño fue, se puede decir que un hombre dotado de ciertas cualidades, porque entre lo que estuve leyendo y averiguando, él ya recitaba poesía a los 2 años. A los 4 años ya él había, pues, empezado a escribir cuentos, ya los había empezado a publicar, pues todo esto porque el abuelo él lo influenció mucho con el tema de la literatura y este tema. Algo bien interesante es que desde muy, muy niño él se declaró ateo. Y bueno, digamos que la familia, o sea, hablamos un poquito de la familia era un poquito disfuncional, el papá pues los abandonó cuando él estaba muy, muy niño, tenía como unos 3 años, creo que tenía un problema psiquiátrico, entonces pues básicamente él desapareció de la vida de ellos. Afortunadamente, pues la mamá hacía parte de una familia burocrática de los Estados Unidos, de esta comunidad neoyorquina. Sin embargo, era muy sobreprotectora, ¿no? Pues ya que él era el hijo único, no quería que el niño saliera a la calle ni que se juntara con otros niños. Entonces, siempre como que lo mantuvo muy reprimido, ¿no? Y muy retraído en el sentido de que no le gustaba que jugara con los demás, ni que tuviera algún contacto personal con otros niños. Entonces, pues él creció con esta, como con esta restricción hacia la comunicación y pues siempre fue muy, muy callado. Y él, la manera en que se refugiaba en sí, sacaba como a relucir toda esta inteligencia era a través de la escritura. Muere pues relativamente joven, a los 57 años, por un problema intestinal, un cáncer. Y bueno, digamos que como a muchos, después de muerto fue que su fama pues llegó a la cúspide. Ya lo conocían pues porque sabían que él era un escritor pues muy entregado al tema, pero después de su muerte fue que entonces su fama sobrepasó. Pues nada, saludemos a los que se están uniendo. Gracias a Stephanie Cuertas por estar aquí en esta transmisión. Lidia Pacheco, gracias por estar escuchándonos. Pues les comento a los que acaban de llegar, estamos hablando sobre Lovecraft y el universo del terror cósmico, ¿no? Les estaba hablando hace un instante de quién era este señor Howard Philip Lovecraft y como cuál fue su aporte a la literatura universal. Creo que de los escritos de él fue que se derivó este género del que les estoy hablando, que es el terror cósmico. ¿El terror cósmico qué es? Es el que nosotros conocemos básicamente, es el terror infundido a través de una historia, de un personaje, algo pues muy del imaginativo. Sin embargo, este terror cósmico, que es lo que lo hace único y especial, es que es un terror que viene de entes de fuera de este planeta. Habla de espíritus y entidades extraterrestres.
Pues también aquí incorpora el tema de la ciencia ficción como principal herramienta narrativa. También tenemos el tema de dimensiones paralelas a la que nosotros vivimos y viajes en el tiempo. Entonces, en muchos de estos cuentos está hablando sobre el pasado, el presente, el futuro y sobre entes que pueden viajar y saltar entre el tiempo. Pues nada, ¿qué les puedo yo estar contando aquí sobre nuestro escritor Howard Philip Lovecraft? Uno de los cuentos que, digamos, de los relatos que más lo hizo famoso fue en el que nos describió al famoso Cthulhu. Para los que no saben quién es Cthulhu o si no lo han escuchado, Cthulhu es un ente espiritual que está dormido en las profundidades del mar, aquí en el planeta Tierra. Esto no quiere decir que él sea el más poderoso, porque incluso hay entes mucho más poderosos, pero lo que hace a Cthulhu especial es que es el único que está aquí, en la Tierra, dormido en un sueño muy, muy profundo y según dicen que pues ojalá siga dormido, porque si se despertara, nada ni nadie lo podría destruir. Es un ente que tiene kilómetros y kilómetros de altura. La sola presencia de él ya genera, pues, terror. Creo que el hecho de solo verlo y como lo describe él en su novela, vuelve desquiciada a la gente automáticamente. Automáticamente lo ven. Entonces es como la representación de todos esos miedos y esas paranoias que tenemos los seres humanos, y incluso el nombre Cthulhu es un enigma. Él en declaraciones de él mismo decía que este nombre solamente las especies extraterrestres lo pueden nombrar. Nosotros digamos que sacamos como una conclusión a raíz de cómo se escribe, pero que la pronunciación y la forma en que se dice el nombre, nosotros los seres humanos no podemos decirlo, no podemos pronunciarlo. Hay muchísima información sobre nuestro amigo Lovecraft. La verdad fue empezar a leer y se encontraba uno con una cosa, con otra. Se encuentra uno con una cantidad de mitos, verdades, leyendas, unas muy bien fundamentadas, otras no tantos. De hecho, sí, volvemos al tema de la familia. Incluso decían que la familia de él pertenecía a una secta que Sí. adoraban a unos seres oscuros. Pues esto no es nada comprobado. Digamos que la principal prueba que tenían para decir esto era pues porque él desde muy niño se proclamó ateo, no creyente. Sin embargo, si leemos y nos ponemos a mirar, muchos de los personajes de él son muy parecidos a los que, muy parecidos a cómo describen a Dios en la Biblia, ¿sí? Muchos de estos seres son omnipresentes, Los son primigenials. los prigenios, exactamente. Entonces son los que están antes de que el mismo universo existiera. Ellos mismos fueron los que le dieron accidentalmente vida al universo. Ellos son los que saben cómo empezó la humanidad y cómo va a terminar. Uno de ellos va con un asistente que tiene una flauta, que se supone que si esa flauta suena es porque ya todo se va a acabar. Muy similar a lo que habla el Apocalipsis en el tema de que cuando suenen las trompetas es porque el fin de los tiempos ha llegado. Entonces sí, Sí. hay cierta relación entre lo religioso y digamos un poquito lo profano, porque pues tenemos todos que tener muy claro que muchos de los personajes de Lovecraft eran ciertamente profanos. La idea de él era reflejar lo peor de la humanidad, ¿no? Entonces, todos estos personajes son especialmente hechos para que los seres humanos de verdad sintamos terror y son muy, muy, muy macabros. La verdad, sí, estuve leyendo unos y sí se le ponen a uno los pelos de punta. No más de solo imaginarse si estos seres llegasen a existir. Algo así. Leí una parte donde hablaba exactamente de eso, el lado oscuro de H.P. Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft, y nos contaba
Entonces, incluso había gente que decía que él tenía incluso un pacto con el diablo y que los personajes de los que él habla son demonios que él vio y que, bueno, y que le dieron como esa inspiración para que él escribiera sobre estos aterradores monstruos. A mí básicamente me llama mucho la atención el tema del terror cósmico, ¿no? Este nuevo concepto que surgió a raíz del terror cósmico y es sobre llevar más allá nuestros miedos, ¿no? Mostrarnos un poco como lo insignificantes que somos la especie humana, que creemos que somos únicos y nos Sí, muestra eso. una realidad un poco más cruel y es que nosotros básicamente somos seres insignificantes al lado de un universo inmensamente grande y que es infinito. Entonces, también hay algo bien interesante que es donde la concepción de estos personajes a través de la ciencia ficción, ¿no? Lo que hasta ese momento, digamos que era un tema, pues, no muy tocado por los escritores. Entonces aquí ya empezamos a ver entes inimaginables, ya aquí hablamos de cosas pues súper bizarras, de tentáculos. Él tenía una fijación muy, muy marcada hacia el mar, porque en todos sus relatos está presente el mar, o el olor a pescado, o los tentáculos en sus personajes. O la mayoría de estos relatos eran inspirados en diarios marítimos y bueno, era una cosa bien, bien interesante la fijación que él tenía hacia el mar. De hecho, Cthulhu está durmiendo en las profundidades del mar. Del mar. Sí. Entonces, sí podemos ver. Igual también ahí podemos irnos con un poco teórico pues, de lo que se habla. De que el planeta Tierra, el mar creo que es el terreno, no, es el terreno que menos se ha explorado por el humano, algo así como el espacio, creo que hemos explorado más el espacio que incluso el mismo mar. También nos podemos ir ahí un poquito como por el tema de la verosimilitud y hay cosas que sí, digamos que no, nosotros como especie no hemos podido llegar a conocer ni hay una explicación como tal de eso. Y la existencia de pronto seres superiores o así con estas características, pues digo yo que de pronto sí puede ser posible, porque pues nosotros no conocemos todo y la verdad sí en esta clase de relatos es que uno se da cuenta que no somos nada. Sí, ahí sí como dice el dicho. Les voy a contar un poco sobre los personajes o los espíritus que a mí más me llamaron la atención. Digamos que hay cuatro dioses de los que él habla muy recurrentemente en sus historias, que son mucho más poderosos que nuestro personaje favorito, Cthulhu. Como les decía, ¿qué es lo que hace a Cthulhu especial? Es que es el ente que está acá en el planeta, ¿sí? Estos entes de los que les voy a hablar están fuera del planeta y son mucho más poderosos y mucho más aterradores de lo que puede ser el mismo Cthulhu. Entonces, pues ya se imaginarán, si el mismo Cthulhu es la representación de todos los miedos, los otros personajes son, ya, o sea, para volvernos locos nomás de solo imaginarlo. De hecho, sí hay gente que se ha vuelto loca tratando como de ilustrar estos personajes, porque él los describe, él es muy descriptivo en sus escritos, pero digamos que solamente la imaginación de él estará claro cómo sería cada personaje. Lo que conocemos nosotros son ilustraciones pues de seguidores y de gente que ha querido como ilustrar estos personajes, pero como tal, creo que el único que conocemos y tenemos una descripción más clara es de Cthulhu. Bueno, entonces les voy como con este apartecito de los cuatro dioses que son más poderosos que Cthulhu, de los que nos habla nuestro amigo Howard Philip Lovecraft. El primero, digamos que el orden no tiene nada que ver, no es un top, simplemente les voy a hablar de ellos por sus características aterradoras. El primero de ellos es Shub-Niggurath. En muchos de sus escritos se describe como una cabra negra de los bosques
con sus 1000 retoños. En los escritos, Lovecraft lo describe como una enorme masa nebulosa con tentáculos negros, bocas de las que cae saliva y cortos y retorcidos apéndices. O sea, ya con esa descripción uno ya se puede imaginar una vaina re grotesca. Por eso ya dejemos volar nuestra imaginación. Él es como la representación de la maldad pura. El solo hecho de imaginársela, bueno, en sus relatos, cuando aparecía, es un ente del caos. Cuando él aparecía, de hecho, ninguno de estos entes tiene comunicación con los seres humanos porque nosotros los humanos no somos lo suficientemente. Insignificantes. Ajá. Y nosotros, es que el solo hecho de sentir su presencia, ya, con ese solo hecho ya nos volvimos locos, nos desquiciamos. Entonces el hecho de verlo, la gente se mata, la gente, pues eso, si llegara a pasar, ¿no? yo creo que la gente se suicidaría. Dentro de sus relatos él cuenta que pues la gente se saca los ojos, se cercenaba los oídos porque el solo hecho de escucharlos para ellos ya era terrible. Entonces es donde uno dice que este man, ¿qué se estaría fumando? Pero la verdad es que sus personajes sí son muy, muy aterradores, son muy, no sé, yo de hecho estuve leyendo unos apartes y sí son personajes que de verdad uno le sentiría pánico. Si existieran en serio, creo que ya valdríamos porque no podríamos hacer absolutamente nada frente a estos entes. Stephen King, en un libro dice que Chob Niggurath es como una deidad de las pesadillas y alucinaciones. Me están preguntando dónde son los libros o relatos nomás. Lo que pasa es que él escribió muchos relatos, o sea, muchísimos, y todos están súper dispersos por el mundo. Se empezaron a De hecho, publicar. nunca escribió un libro. No. No, no hay un libro que él haya escrito. Los relatos sí se pueden conseguir quizás en internet y creo que hay una biblioteca que es la que tiene como la mayor cantidad de escritos de Lovecraft que está en Argentina. Sin embargo, pues yo les voy a dejar como una listica de esos relatos. Muchos se pueden encontrar en internet. Y no son tan largos, hay unos que son pues largos, hay De otros que hecho, son cortos. vamos a regalar uno hoy, ¿no? Un libro Exactamente. inspirado en Vamos a regalar un libro inspirado en la obra de Howard Philip Lovecraft, así que pendientes para que al final les digamos cómo se lo pueden ganar, cómo se lo pueden llevar. Bueno, continuamos con este tema de las entes y deidades más poderosas que nuestro famoso Cthulhu. Hay uno que se llama Nyarlathotep, para Lovecraft es uno de los más peligrosos y malignos dioses del universo, o sea, del universo. Es de los pocos, y podría decir que el único, que entiende un poquito sobre la existencia humana. Y es el único o de los pocos que se puede comunicar con los seres humanos. Pero pues obviamente esto no es para nada bueno, porque él se comunica con la gente para incitarlos a la locura, ¿sí? o para los Entonces, rituales. entonces también, esto es que todos, uno puede decir que todos son agentes del caos, todos a lo que van es a la psique de la persona y a generarle ese miedo incontrolable para llevarlo al punto de que se desquicie, de que se quiera morir por el simple hecho de escucharlos, oírlos. Bueno, otro aquí dentro de nuestro top se llama Azathoth. Es uno de los más poderosos. A ver, se le conoce como el caos nuclear. Y pues caos nuclear no porque tenga nada que ver con la combustión nuclear ni nada de esto, sino porque es el núcleo de todo. El núcleo del universo, el principio, el fin. Él es el El que alfa y el sabe, omega. el alfa y el omega, él es el que sabe cómo inició el mundo, cómo va el mundo y qué va a pasar con el mundo.
De hecho, él es el que les comentaba que tiene un lacayo que es el que anda con una flauta y el que dicen que cuando esa flauta suene es porque él va a acabar con todo lo que se creó a raíz del universo. Entonces, cuando hablamos de que es el caos nuclear, es porque él es el centro de todo lo que conocemos nosotros. Otro también que me pareció bastante interesante es John Sutton. Bueno, es que son nombres bien difíciles de pronunciar. Debutó en la Estos se novela. ven como muy indígenas, ¿no? Sí, y son como mezclas de palabras, ¿no? O sea, sí busca como anagramas, porque muchos de esos son anagramas, muchos de esos son como referentes a, o muchas de esas cosas sencillamente se le ocurrieron y las escribió. Por eso son nombres impronunciables, porque solamente los extraterrestres o estos entes pueden pronunciar esos nombres. Este es descrito como la llave y la puerta, el todo en uno y el uno en todo. Esta identidad representa el infinito y más allá, o sea, él está por encima del universo conocido. Él es el guardia del pasado, del presente y del futuro. Entonces, él también, digamos que no lo hemos visto nunca, digamos que para él el planeta Tierra es nada, y el resto de planetas es nada, porque pues digamos, él es el guardián del universo y más allá del universo. Según estos escritos, lo que conocemos como universo es donde están estos entes, sin embargo, más allá de ese universo conocido hay más, y entes mucho más poderosos. Lo que nosotros conocíamos en un tiempo, o que nosotros en la mitología griega conocemos como titanes, ¿no? Entonces podemos decir que él hace parte de esta legión de titanes que son los que son la llave y la puerta, los que cuidan el universo conocido y el que no conocemos. Pues digamos que estos son como los cuatro primordiales, los dioses de dioses, los dueños de todo, los dueños del caos. Digamos que John, Stone, ahorita les dejo los nombres para que los puedan leer. Todos el resto de deidades lo adoran y bailan alrededor de él y hacen lo que él diga. O sea, él es el patrón de patrones dentro del universo de Lovecraft. Todos estos monstruos tienen la característica de que son extraterrestres, ¿no? Hay uno que se llama Olcott, que es el que es considerado como el anticristo de la mitología lovecraftiana. Esta se caracteriza porque es un ser irracional y básicamente cuando él ataca, él no piensa en nada y acaba hasta con el nivel perro, como podemos decir coloquialmente. Ya si hablamos de los monstruos, ya estos sí ya son terrenales, digamos, que existen entre nosotros. Si hablamos sobre los monstruos más aterradores que él habla en su mitología, hay uno que se llama el vampiro de las estrellas. Este está fuertemente inspirado en la leyenda de Drácula. Y también inspiró muchas películas, porque la representación del vampiro de las estrellas es como una masa viscosa que absorbe a sus víctimas y les succiona la sangre. Es invisible, pero a la hora de succionarles la sangre, se vuelve visible por el rojo, porque se tiñe el rojo de la sangre. Entonces, pues sí, es algo bastante grotesco de pronto imaginarse que algo absorbe a una persona y se empieza a teñir de rojo porque lo está absorbiendo. Hay una película del 82 que se llama The Thing y es sobre un grupo de expedicionarios que va a la Antártica y están pues investigando y descubriendo cosas nuevas y en medio de esto se están excavando y pues excavan tan profundo que liberan a un ente maligno que posee a uno de los trabajadores, pero pues ninguno de ellos se da cuenta
hasta que empieza a matarlos uno por uno. Y pues nadie sabe quién es, pero digamos que la característica especial es que los absorbe y los transforma. Hasta el final se sabe quién es una película bien chévere, también se la súper recomiendo para los que les gusta el tema del cine. Entonces, pues ahí también les vamos a dejar una serie de películas pues para que vean, todas inspiradas en esta mitología Lovecraftiana. Hay una película del 58 que se llama The Blob o La Masa Asesina. Ah, sí. También es inspirada en este personaje, en el vampiro de las estrellas, porque es básicamente lo que les explicaba. Es algo que llega en un meteorito a un pueblo y es como una gelatina, como un slime, y se escapa y empieza a matar a toda la gente del pueblo. ¿Y cómo los mata? Pues se los absorbe y los destruye, los desintegra. Pues obviamente los efectos del año 58 a la época pues no nos parecerán nada innovador. Obviamente para la época era el boom, pero es una película chévere, interesante y entretenida. Entonces se la súper recomiendo. Se llama Bluff. Ahí les voy a dejar el nombre también para que sigan las recomendaciones que les estoy dando. Bueno, otro de los personajes míticos y aterradores de la mitología Lovecraftiana. Les hablo de los sabuesos de Tíndalos. Pues son criaturas desgarradoras, son criaturas que, algo así como animales salvajes. Creo que se hacen escuchar con aullidos y ya, si los escucho, ya no corra porque no le sirve nada. Eso se caracteriza porque son sumamente agresivos, son sumamente sangrientos, entonces atacan en manada y pues vuelven el cuerpo humano trizas. Entonces también el hecho de imaginarse que lo ataque a uno una jauría de animales con estas características, creo que es un poquito aterrador. Tenemos a Igolonac, es uno de los dioses inferiores. Este es conocido como el dios de la depravación. Él también puede hablar con los humanos y lo que él hace es incitarlos a la lujuria y al sexo. Obviamente con más oscuras intenciones, después de incitarlos a que tengan relaciones, él los posee y también los despedaza cuando, pues, a su antojo. Uno de los más grotescos, y la verdad sí me produjo como cierta repulsión cuando empecé a leer un poquito sobre él, y se conoce como la madre del pus. Pues esta es como la representación de las enfermedades, de las epidemias. En las descripciones que da Lovecraft sobre este personaje, vive en lugares húmedos y de mucha podredumbre. O sea, hablamos de las alcantarillas, las cloacas. Y bueno, se caracteriza también por su olor y esa es una de sus características como más. Pues si hablamos de que el nombre es la madre del pus, es porque busca sitios húmedos donde pueda, donde su cuerpo que está escurriendo todo el tiempo pus, pueda como mojarse y seguir produciendo pus. El último de esta lista para mí es Ubó Sátla. También es considerado un dios exterior, pero tiene fiel comunicación con la humanidad. Pues cuenta la leyenda que gracias a él fue que por un accidente la humanidad, el universo se creó como tal y estaba suspendido en el espacio-tiempo y que cuando él se despierte es que pues todo se va a acabar. Algo que sí he notado mucho dentro de la mitología Lovecraftiana es que él quiere representar como todas esas perversiones y depravaciones de la humanidad. Creo que por esto mismo de que él fue una persona pues sumamente retraída y que nunca tuvo pues contacto
o amigos con los que él Sí, pudiera como una compartir. visión. ¿Cómo? Sí, contacto Ah, físico, ok. ¿no? Y también decían que era asexuado, ¿no? Sí, que se Que era decía que él era homosexual, asexual, que que él no tenía. Entonces, como que él no tenía desarrollaba y contacto con desinhibía como todos estos malos pensamientos a través de estos personajes. Por eso los personajes son tan descriptivos y pues sí, porque es que si uno ve todos estos personajes, uno dice, uy, pero este man qué. Pero tiene razón, porque muchos de ellos sí. O sea, su descripción es tal cual lo que nosotros de pronto percibimos, que nosotros no tenemos de pronto una visión, por lo menos del tema del dios de la lujuria. O sea, ¿quién se imagina un dios de la lujuria? Conocemos la lujuria como tal, pero no tenemos como una imagen tal cual de un dios lujurioso y que sea a la vez grotesco, ¿sí? Entonces él sí tenía como esa un poquito de esa aberración, podemos decirlo así. Vamos voy a hablarles de películas, que es el tema que a mí me gusta, haciendo como un empate con nuestro tema anterior, que era el zombiverso. Hay una novela que a mí me encantó, creo que es de las mejores películas que hay de la época. Les estoy hablando, bueno, ya les hablé de The Thing, que es la del ente que ataca a un grupo de expedicionarios que está en la Antártica. Hay una novela que él escribió sobre un doctor, un estudiante de la Universidad de Miskatonic, esta universidad ficticia, que creo que si existiera todos quisiéramos estudiar allí. Es un científico que está buscando la fórmula para revivir a los muertos. Y de aquí también es donde sale uno de las hipótesis y una de las más conocidas, una de las historias más conocidas de la mitología lovecraftiana, y es el Necronomicon. El Necronomicon, que es un libro ficticio, le cuenta la leyenda, que el que tenga este libro va a poseer todos los poderes imaginables y va a poder controlar a los muertos después de la muerte, ¿sí? Y a una cantidad de espíritus y de cosas bien aberrantes. De hecho, hay unas series animadas que me parece pues también un poquito, pues no sé cómo decirlo, como un poco oscuro el ver cómo la televisión pues toca estos temas a su manera. Leí que una de las series muy lovecraftianas de la actualidad, que pues todos los niños ven, se llama Gravity Falls, bueno, algo así. Tiene demasiada influencia lovecraftiana, porque en la serie hay tres libros y dentro de esos tres libros hay una cantidad de rituales y secretos con los que el que posea esos tres libros podrá, pues, para básicamente dominar el mundo, ¿sí? Entonces es una vaina bien interesante y es un programa infantil. Entonces, ahí es a donde vamos, que tenemos unos programas bien interesantes. De hecho, hay otra serie que se llama Hora de Aventura, que eso es lovecraftiano por donde lo vean. Ay, pues, pucha, se apagó esta vaina. ¿Pasó? Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que están viendo del maquillaje? Recuerden que lo que estoy haciendo está inspirado en el señor Lovecraft, que es como el lado oscuro de esto. Tienen que tomar en cuenta que este hombre creía pues de esa dualidad que existía en el ser humano. Yo creo que mucho nos pasa, ¿no? A veces tenemos como que pensamos de una manera y actuamos de otra. No estoy diciendo que seamos un caos, pero pues hay personas que tienen hasta 27 personalidades, ¿no? Bueno, les voy a contar así mientras se vuelve a conectar Tortán. ¿Qué usé? El día de hoy usé maquillaje líquido. La prótesis la hice con látex.
fui uniendo pedazos de látex y luego hice una cremita de látex con maicena y fui construyendo eso sobre un rostro. Yo tengo ahí como el timelapse, tengo poquitos de proceso que las voy a subir en la historia para que la vean. Después de allí utilicé maquillaje base alcohol, esta, y con ese le di como los pequeños toques, el amarillo. Aquí utilicé dientes, estos dientes son dientes falsos y estos con los que se hacen dentaduras. No se escucha muy bien. Ahí se escucha mejor. Gata, ¿tú cómo me escuchas allá? ¿Ah? Bueno, díganme si me escuchan mejor. Bueno, no los puedo ver, leer mucho. El lente que tengo me permite ver como de a poco. Digamos que elegí un mal lente para eso, pero ponérmelo ya con la prótesis es más complicado. Entonces, pues, apelé a mi sentido común y como a los años que llevo de maquillaje. Me la pegué con este maquillaje, con este pegante protésico de nuestra marca. Y pues también lo reforcé con una tirita de, ¿cómo es que se llama? De elástico para poderla sostener más. Ya que no es una prótesis esfumadita ni nada, sino que es una construcción a partir de látex y esto, entonces queda un triste sano. Pero eso no le impide que yo pueda gesticular y hablar y poder hacer respirar. ¿Listo? ¿Qué dice Tatán, amor? Bueno, antes de empezar, cuando vean, para que vean pues el video anterior, antes de empezar me había maquillado y traté de emular un poco las facciones de HP Lovecraft. ¿Sí? Amor, mira lo que dice en Facebook, en WhatsApp. En WhatsApp. Ahí están escribiendo. Bueno, y de aquí entonces me inspiré. Obviamente hacer la cara, la cabeza al lado, técnicamente imposible, pues con las herramientas que tengo acá en la cara. Pero pues quise como inspirarme en eso y pues construir esta prótesis que están viendo. Acá por lo menos tengo una oreja, ya tengo todo lo que tengo, dientes, colmillos. ¿Se notan acá? Entonces, de esta manera, pues vamos a verla. Al parecer, Tatán, no se puede volver a conectar. ¿Pero qué les ha parecido esta serie de relatos que hemos estado haciendo? La vez pasada estuvimos con la creación de ¿cómo es que se llama? Del Zombieverse. Hablamos del señor George Romero, hablamos también de Greg Nicotera y de Tom Savini, que son como los precursores de todas las películas de zombies que conocemos, ¿no? Pues, y les decíamos que Greg Nicotero era el que estaba actualmente en toda la parte de maquillaje de The Walking Dead. Lástima de Walking Dead, aún que es, pero cuando inició, yo pienso que fue bastante mientras que por bueno de zombies a través de esta. Ahorita estamos hablando de H.P. Lovecraft. Lovecraft era pues un escritor, nunca hizo un libro como tal, pero escribió miles y miles de Lovecraft. Después de que muere, como a los 54 segundos que decía Tatán, es que se recuperan todos estos escritos y se comienzan a escribir pues, los libros basados por su relato. Mucho de la influencia que tiene Stephen King está basada en esta historia, ¿no? Este señor es el padre o precursor del futuro y el terror cósmico de todos estos entes extraterrestres. Y lo podemos ver en la película de Stephen King, La Cosa, o sea, es una araña que viene del espacio exterior. No se escucha subir, bueno,
Entonces, voy a dar el instante y voy a bajarle. Dice la gente que no escucha. Bueno, ¿está nada que se une? A ver. No. Bueno, les cuento. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es hacerle la presentación a ustedes también de Qué Video Producciones. Qué Video Producciones es una productora independiente de cine y televisión. Vamos a comenzar nosotros a... Vamos a comenzar, ¿cómo se dice? A construir. ¿Sí me escuchan allí? No. Listo. ¿Me escuchan mejor? Levanten la manito arriba si me escuchan mejor. Bueno, entonces, vayan si quieren a Qué Video Producciones. Le dan seguir. La productora va a regalar el libro Necronomicron. Es un PDF, y ahí podrán leer el relato. Los relatos de H.P. Lovecraft son bastante perturbadores, por decirlo así, pero para los que estudiamos toda la cuestión del maquillaje, la construcción de películas, y pues que también soñamos con hacer cine de terror, de fantasía y de ciencia ficción en Colombia, pues pienso que sería un muy buen inicio. Entonces, por favor, síganos en las redes sociales, a los que están nuevos, a los que acaban de llegar, que no nos conocían, que llegaron aquí porque vieron el en vivo y de pronto les cautivó lo que estamos haciendo. Constantemente estamos haciendo este tipo de cosas. Entonces, espero... bueno, estamos esperando acá, tratan de ver pronto si se va a conectar o no. Yo por lo pronto lo que voy a hacer es como ya dar por terminado pues mi maquillaje. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta de cómo hice la prótesis? ¿Qué materiales usé? Y todo, con el mayor de los gustos se lo puedo decir. ¡Yuhu! ¡Hello! Bueno. Entonces escucho las preguntas que tengan sobre el maquillaje. Solamente ves por un ojo. Pero tú me puedes ayudar a responder. ¿Y ves por un solo ojo? Sí. Sí veo, pero pues no puedo leer. Qué pena, que tengo un ojo de un lente ya con... que me deja ver, pero muy, muy poco. O sea, sé cómo luzco y quiénes están de pronto, pero no. Señor Wilson... ¿Transmitimos con su merced o qué? Para que les hable de Qué Video Producciones. Bueno, esperemos un momentico. ¿Qué dice? ¿Cómo se refiere a mí? Ah, muy bien, ya empezamos con buenas preguntas. Gracias. Bueno, el pegamento tiene su matrimonio, ¿no?
¿Cómo retirar el pegante? ¿Qué es la otra pregunta? ¿Qué trabajo tan impecable? Gracias, compartiendo, trabajando. Ah, qué pena, señor Wilson. Cata. Permítame un momentico, yo acerco más porque... Créame que para lucir hacia alrededor, pues busqué el lente blanco con las sangrados y todo, pero pues se nota muy, muy borroso. ¿Cómo me puedes ayudar a leer? Bueno, esperemos un momentico. Bueno, les voy a mostrar mientras tanto, mientras Cata llega a las preguntas, porque las preguntas están llegando un poco más tarde. O sea, estamos como en el... Ella está en el pasado, yo estoy en el futuro. Es muy cómico. O sea, lo que ella acabó de preguntar, yo lo vi y lo pude responder. Bueno, les cuento. Esta es la tintura de boca. La voy a echar para... dentro de mi boca. Esto es para que se vea negro, negro. ¿Y si los dientes fueron elaborados por nosotros? No. Los dientes son de los que venden en las mecánicas dentales. Nosotros en todas nuestras prótesis utilizamos estos dientes porque con eso ya se hacen como se dice, las cajas de dientes. ¿Qué les pareció lo de la boca negra? Le dio como más fuerza al maquillaje, ¿no? Bueno, ya Cata los va a leer. Todo lo que ustedes están escribiendo, pues yo no lo puedo muy ver muy bien porque tengo un ojo tapado y tengo este lente con malla, entonces... La letra es muy pequeña y no los podría ver. No hasta para después de comer, que le quedó muchas veces todo eso en la cara. ¿Qué cosa? Una cosa similar a la tuya. ¿Yo puedo comer con esta? ¿Qué más preguntan, preciosa? ¿Esa pintura puede, con el tiempo de usarlo, manchar los dientes? No, no mancha. No mancha porque estaba hecha con sorbitol y una glicerina y una glucosa. Entonces, técnicamente, se va. Bueno. ¿Qué más dice? Esa tintura puede con el tiempo de usar... Ah, bueno, ya lo leyeron. Listo, Tatán, otra vez se une, ¿listo? Entonces, atentos, seguimos hablando sobre el universo de Lovecraft. Mi maquillaje está inspirado en el lado oscuro del señor Lovecraft. ¿Ah? Entonces, hola, Tatán. Qué buenas, qué pena con ustedes. Tranquilo. Se me fue la luz. ¿Cómo? Esta no conecta. Ah, me están diciendo que qué sabor tiene la tintura. La tintura tiene sabor a caramelo. Listo, Tatán. Bueno, entonces me voy a vestir porque pues para esto traje pues corbata, saco y todo para que quedara así bien peliculero. Le vamos a sacar unas fotografías bien chéveres. Bien chéveres. Y pues esas las verán ya mañana. Listo, super. Tatán. Tatán está todavía tratando de entrar. ¿No me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sigan haciendo sus preguntas, que sí. Igual Cata los está leyendo desde la Escuela de Caracterización. Y ahí les vamos respondiendo. ¿Qué les parece? Bueno, sí. Para sí, dices.
Pues sí, lo que son las verdes y las azules tienen sabor a menta, las otras tienen sabor a caramelo, lo que es café, la negra tiene sabor también a chocolate, hay fresa, vainilla, varios sabores. Estaba en el pasado, ¿sí notan? Está congelada la imagen. Hasta se le congeló la imagen. Sí, ya me di cuenta. Lo voy a sacar y lo voy a volver. Listo. Entonces acá me estaba poniendo el trajetillo. A ver, sigan haciendo sus preguntas que... Que estoy congelado. No me... Esperemos a que Tatán se vuelva a conectar, a ver cómo terminamos esto. Bueno, chicos, ya que han estado acá hasta el final, muchos de ustedes, se les va a entregar el Necronomicron. Esto lo va a entregar es que Video Producciones, ellos son una productora de cine y televisión independiente. Yo también estoy ahí junto con Cata. Nosotros pues somos los que vamos a diseñar toda la parte de maquillaje. Entonces, invitadísimos, si tienen historias, si quieren saber sobre cine, televisión o quieren algún tema en específico, nos pueden escribir. Comenzamos a hablar, de pronto hablar de H. Giger y todo su universo de Alien, no sé, al que le llama la atención este tipo de cosas, los cenobitas, que también tienen que ver pues con toda la construcción. Tienen que tomar en cuenta que todo el terror, todas las historias, todo lo que ven en cine y televisión están inspiradas en los escritores, son adaptaciones de libros que se escribieron hace más de un siglo. Mucho, no sé si conocen también al señor Edgar Allan Poe, de ahí nacen muchas historias de terror, de este terror policíaco y todo. Entonces, se les hace la invitación. Ahora sí, ya, este es como el personaje, según lo que quería mostrarles a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Nada que Tatán se conecta? ¿Qué dice la gente? No, nada. Ah, listo. Bueno, entonces les contaba que Video Producciones es una productora independiente que le hemos hablado durante todos estos días. Están muy sudos. Gracias. Aló, ¿me oyen? Ah, oye. HP Loca. ¿Me oyen? Bueno, ¿me oyen? Voy a desocupar un poquito esta mesa. Tal vez. Los escucho, no tata nada que con el. No, qué mamera. No. Es que es muy complicado cuando se va a dar la energía. Ahí llega las conexiones de televisión y de transmisiones. Bueno, listo. Tatán, ¿qué? Espérame un momentico, yo no puedo ver. Tatán está congelado, sí. Mira, miramos a ver si lo logramos ubicar acá. ¿Qué les pareció lo que hicimos entonces el día de hoy? Obviamente, pues, hacer esto frente a cámara hubiese sido muy, muy complicado por el tiempo que lleva la construcción, pues, de la prótesis. Pero si ustedes ven, me escuchan claro, está bastante bien firme a mi cara. Eso lo hacemos gracias al pegante protésico, ¿sí? Y su removedor ahorita ya para retirarme.
antes de que ustedes se unieran, pues yo comencé a maquillarme y me estaba maquillando, entonces utilicé un poquito la base de Make Up Forever y comencé a tratar de sacar las facciones del señor López.